Ese miedo hemos echado de menos a un gran personaje, un gran artista, un gran empresario en Marbella. Lo hemos echado muchísimo de menos, se trata de Frank Camelo. Y hoy lo vemos aquí, es que está entrando la primavera ya en Marbella, se va y el frío ya mismo se va y el frío. Y es que personas tan artistas como Frank Camelo van a traer calor a Andalucía, a Marbella. ¿Qué tal, Fran? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, mi niña. Bueno, pues encantado de estar otra vez en mi Marbella, porque sé que me he tirado unos cuantos días fuera de España, haciendo unos proyectos nuevos que he tenido en Miami y en México, pero bueno, de vuelta ya en mi pueblo. Te fuiste y empezó la nieve y el mal tiempo. Ahora que vuelves parece que reluce el sol en Marbella. ¿Qué ha pasado? Cuéntame, ¿cómo ha ido tu carrera artística, profesional? De momento es que yo tengo soy muy radiante, por eso cuando vengo yo, viene el sol conmigo. Cuando me voy a Madrid también, viene el sol conmigo. Pero bueno, la verdad, ahora hablando en serio, me he ido a Miami y estoy un poquitín como ilusionado con el proyecto que he hecho. Ha sido una experiencia maravillosa. Yo jamás en mi vida pensaba que podíamos hacer un disco, una canción, de la manera que la hemos hecho y la capacidad, que yo creo que va a tener una repercusión importante. Y en el estudio que hemos grabado, hemos grabado en un estudio importantísimo, que es donde ha grabado Bob Marley, ha grabado Bonnie M, ha grabado Julio Iglesias, ha grabado, bueno, infinidad de cantantes importantísimos que te podía nombrar aquí, una cantidad de artistas memorables con sus discos de platino y de oro que estaban en los estudios puestos, y bueno, fue alguna experiencia maravillosa. ¿Tu disco cuando verá la luz, Frank? Pues bueno, yo no creo que tardía mucho, porque estamos haciendo un pequeño tráiler mío de cómo se hizo la grabación, cuando fui a Miami, por qué se grabó allí, y yo creo que en un par de semanas, como mucho en 3 semanas, ya se podrá escuchar el disco, y yo creo que va a ser, ya te digo, una canción muy, 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 muy linda, ¿eh? Hombre, me imagino que lo presentarán primicia en Marbella, ¿no? Por supuesto, claro, estaría bueno. Y nosotros lo vamos a seguir firmemente, porque nos encanta tu voz, nos encanta como persona, nos encanta como profesional, Frank, y te deseamos nuestro apoyo, que tengas mucho éxito en todo lo que hagas. Realmente te apreciamos, tú lo sabes, y que estás triunfando por ahí, por el extranjero. Es una pena que en España siempre haya que triunfar en el extranjero para que se reconozca en España, pero eso le ha pasado a muchísimos artistas como los GCK, la Azúcar Moreno, etcétera, etcétera, muchos podían mencionar que han cruzado entre el extranjero y luego se la reconoció en España. ¿Por qué pasa esto, Frank? Pues no sé, la verdad es que el mercado español es un mercado un poquitín complicado, raro, diferente que el resto del mundo, ¿no? Cuando aquí, por ejemplo, promocionan más a los artistas con más caché, pero no con más voz, con más estilo, ¿no? La canción hay que vivirla, hay que disfrutarla, y cuando tú disfrutas la canción, yo creo que la gente le atrae más. El miércoles, por ejemplo, estuve en sala y tú tienes que ver a la gente extranjera que decían que ellos venían a España a escuchar música española. Era impresionante cómo estaba aquello. Yo casi me quedé ronco de cantar para esa gente. Era maravillosa. Solo esperaba que el DJ terminara de cantar, de poner música para yo poder cantar. Impresionante. Y es una temática que es igual en España, ¿no? Es una cosa rara, pero así hace mucho tiempo que es así. Bueno, realmente triunfarás porque te lo mereces triunfar, porque tienes una bonita voz y trabajas en ello y te lo vas a triunfar, aparte de tu empresa como el gran parque que hay de Frank Camelot, que se llama tu parque infantil, que ahora empiezan las comuniones, y me imagino cantidad de personas, de gente, quiero celebrar ahí pues una comunión inolvidable en un parque infantil como Camelot, en el que tienes, bueno, pues comida, gastronomía, diversión, música, tienes de todo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, estamos pasando una época difícil porque la gente, bueno, pues la economía no es muy buena, pero bueno, tratamos de poner precios muy económicos. Ahora mismo tenemos un precio de 2 euros para los socios todo el día en el Camelot, 2 euros, imagínate lo que puede ser eso, es algo insignificante, ¿no? Solo con salir por la calle y llevar el coche de una esquina a otra te vale más de 2 euros. Y hemos puesto 2 euros para que la gente pueda disfrutar del Camelot,
y no lo pase agobios. Parque precioso, que además han celebrado y muchas fiestas temáticas en Navidad con Papá Noel, con esa gran escuela también, Lauren, que es tan bonito. Y que bueno, te deseamos todo lo mejor, mucho éxito, que ya lo tienes, por supuesto. Y que nos veamos mucho ya a partir de ahora, que te amo mucho, Fran, porque te vas por ahí, por esos países que no te vemos y te echamos de menos. Bueno, lo que pasa es que el primer año que yo empecé a cantar, pues sí que no paraba porque estaba en Marbella y en todas las galas era Marbella, pero bueno, ya tengo la gran suerte de poder disfrutar de muchos países de Europa y del mundo, como Rusia, por ejemplo, ahora está en México también, está en Marruecos, Barcelona, Madrid, está en Valencia, muchos sitios con Francia Montesinos. Y bueno, la verdad es que tengo mucha suerte, ¿no? Porque estoy disfrutando mucho. Oye, Fran, te voy a poner un compromiso ahora. Estamos en los años 80 esta noche en la Quinta Avenida. ¿Cómo sonaría esos 80 con la voz de Fran Camelo? Un estribillo, algo. Pues qué canción te canto. Por ejemplo, te quiero, vida mía, te quiero noche y día, solo vivo para ti, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. Bravo, Fran, nosotros sí te queremos y te seguiremos queriendo. Un besazo. Gracias, Elenita. Felicidades, Fran. Muchas gracias.